Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor García y me da mucho gusto estar con todos ustedes. En esta ocasión quiero hablarles sobre una asociación civil que se ha caracterizado por su entrega, apoyo incondicional en el tratamiento de personas con capacidades diferentes. Primeramente queremos hablarles sobre lo que es una discapacidad. Es una minusvalía o incapacidad física, sensorial, emocional, de desarrollo o de cualquier otra índole, que suele ser consecuencia de accidentes, enfermedades o anomalías congénitas. Para el tratamiento de las discapacidades es necesaria la rehabilitación física y social, que es un proceso de formación o tratamiento que contribuye a que se pueda desempeñar un trabajo, a desenvolverse de forma eficaz y a gozar de la mayor independencia posible. Y precisamente de quien estamos hablando es de Gotitas de Vida. Es una asociación civil de asistencia social cuyo objetivo es brindar por medio de la rehabilitación un servicio íntegro a las personas con alguna discapacidad y principalmente a las de escasos recursos, ofreciéndoles servicios de medicamentos, estudios médicos, equipo ortopédico, así como rehabilitación y asistencia médica especializada, además de buscar y promover la concientización en toda la población hacia las personas con capacidades diferentes, fomentando la aceptación y espíritu de solidaridad con ellos. Y ahora conozcamos un poco más acerca de Gotitas de Vida. Esta asociación fue constituida el 6 de diciembre de 1999, teniendo como causa básica la asistencia social de manera específica a personas con capacidades diferentes y de escasos recursos. El 23 de diciembre del 2003, el ayuntamiento donó un terreno en la colonia Benito Juárez con una superficie de más de 3.500 metros cuadrados y con un valor aproximado de 800 mil pesos. Además de lo anterior, la asociación cuenta con un número significativo de muebles y equipos que, si bien no son aún suficientes, han sido indispensables para poder brindar una atención primordial para la recuperación de los pacientes. La asociación trabaja bajo un programa de acción u operativo que se conforma de manera anual, esto con el objetivo de organizar, planear y evaluar las actividades realizadas y así poder brindar un servicio de calidad. Los servicios que presta actualmente Gotitas de Vida son rehabilitación física, medicamentos, pago de estudios médicos, equipo ortopédico, asistencia médica especializada, estudios de diagnóstico social, canalización a instituciones de salud públicas y privadas y, por supuesto, traslados locales y foráneos. Laura Verduzco Silva, de 5 años de edad, vive con su familia en la colonia Los Pinos. El problema de esta pequeña se originó debido a una negligencia médica. Cuando su mamá acudió al hospital para dar a luz, no había posibilidades de ser atendida, obligándola con esto a retener el proceso de parto. Cuando se dio la posibilidad de atenderla, se tuvo que ayudar a nacer a Laura con la ayuda de forceps. Esto provocó en la pequeña una severa lesión cerebral, ocasionándole fuertes limitaciones. Tiene movimientos sin control en brazos y piernas, retraso en la fortaleza de sus cuatro extremidades. No puede sentarse, caminar o gatear. Su comprensión es muy limitada. Fija ocasionalmente la vista en su mamá o en quien la rodea. Además de esta situación, sufre de crisis convulsivas debido a su problema. El avance de Laura ha sido lento, por lo que es necesaria la rehabilitación constante por lo grave de su discapacidad. La fortaleza y constancia de su mamá es ejemplo de amor y entrega para la recuperación o normalización de la vida de su hija. Thank you.
Cristian Villanueva Farías tiene 2 años y medio de edad. Vive en la comunidad de Las Higueras, municipio de Tamazula. Cristian nació con hidrocefalia, problema que consiste en el incremento potencialmente grave de líquido cerebral, provocando que la presión sobre el cerebro aumente, causando daño sobre este vital órgano. Este problema le ha ocasionado a Cristian retraso en todo su desarrollo. El principal problema para la recuperación de Cristian es la difícil situación económica que vive su familia. Por esta razón, su asistencia a nuestro centro de rehabilitación ha sido muy irregular. Cuando llegó por primera vez a Gotitas de Vida, no caminaba, no gateaba ni podía sentarse. Únicamente movía sus brazos y piernas sin control. La rehabilitación de Cristian está basada en un programa de ejercicios que le ha permitido controlar y desarrollar sus capacidades motrices. Ahora ya le es posible sentarse, sostenerse en sus 4 extremidades e iniciar sus movimientos de gateo. Con ayuda le es posible pararse, coordina ya sus actividades con ambas manos y ha desarrollado su capacidad de comprensión, especialmente a las voces de sus padres. Su capacidad de habla también está afectada, logrando hasta ahora emitir algunos sonidos. Cristian y su familia acuden a Gotitas de Vida con la esperanza de superar su problema y poder llevar una vida menos limitada. Cristina González Verduzco, de 3 años de edad, es una niñita con una lesión cerebral bilateral moderada, causada por varias caídas sufridas por su mamá durante su gestación. Cristina fue recibida en Gotitas de Vida con problemas importantes en su lenguaje. Solo es capaz de pronunciar algunas palabras. Se comunica con sus familiares utilizando señas y sonidos con significado para ella. A lo largo de su crecimiento ha mostrado retraso en el desarrollo de sus habilidades, como fue el poder sostener su cabeza hasta los 6 meses, sentarse hasta los 7 meses, comenzar a caminar con muchos problemas de coordinación hasta los 2 años. A los 8 meses de edad padeció una crisis convulsiva que no ha vuelto a repetirse. Asimismo, presenta problemas de estrabismo en su ojo izquierdo. Hoy en día ha tenido importantes avances, pues ahora ya es capaz de caminar sin tanto problema. Se integra o socializa con mayor facilidad que inicialmente, además de poner mucho de su parte, junto con su mamá, en las terapias a la que es sometida. Es importante mencionar que esta asociación no cuenta con una fuente de financiamiento fijo. Debido a esta situación, de forma anual se realiza un telemaratón que consiste en la presentación de eventos artísticos y culturales sin costo para el público. Desde muy temprano se invita a la ciudadanía a que realice aportaciones voluntarias y, por supuesto, acuda a disfrutar de todo lo que se prepara en esta serie de actividades artísticas. Asimismo, se cuenta con el apoyo institucional de ELIJAS, que es el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, así como de grupos de paisanos radicados en los Estados Unidos que apoyan esta causa. De esta forma, niños, jóvenes y adultos se dan cita a dicho evento con la intención de superar la cantidad obtenida el año anterior. Una de las metas de la Asociación Gotitas de Vida es la construcción de un centro de rehabilitación propio donde se cuente con todos los servicios necesarios para poder otorgar una atención integral. Con la construcción de un centro propio, estos problemas quedarían atrás, se brindarían mejores servicios y además se crearían fuentes de trabajo fijas y temporales. Gotitas de Vida no persigue ningún fin de lucro ni tener representado su capital por acciones, además de que puede realizar todos aquellos actos que de alguna forma complementen sus propósitos y no estén expresamente prohibidos por la ley. El grupo de personas que integra Gotitas de Vida desde el comienzo del proyecto se ha caracterizado por entregarse de manera desinteresada y con gran entusiasmo para que esto siga adelante. Gente incansable que se ha dado a la tarea de buscar tocar puertas, hacer trámites y entre otras muchas cosas, además de realizar todas estas actividades sin percibir remuneración alguna, por todos los servicios que tan amable y desinteresadamente brindan a nuestra comunidad. Don Vicente Pérez, de 65 años, padeció una embolia en el 2005,
dejándolo sin caminar y sin movilidad de su brazo izquierdo. La embolia le afectó principalmente el hemisferio derecho de su cerebro, parte del encéfalo humano que controla las extremidades y movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Don Vicente acude 3 veces por semana, desde su casa en La Garita, al Centro de Rehabilitación de Gotitas de Vida a recibir tratamiento. En base a un conjunto de ejercicios ha sido capaz de dejar la silla de ruedas. Ahora camina nuevamente solo con la ayuda de un bastón y gradualmente ha ido recuperando la movilidad y fuerza de su brazo izquierdo. La señora Carmen López, de 68 años de edad, sufrió en el 2005 una embolia que le provocó una parálisis parcial en los miembros de su cuerpo. Cuando comenzó a recibir rehabilitación por parte de Gotitas de Vida, acudía a nuestras instalaciones en silla de ruedas y sin fuerzas en su brazo derecho. Hoy, gracias a su constancia y a las terapias que le son aplicadas, ha logrado superar en gran medida su problema. A más de un año de tratamiento le es posible caminar de nuevo